Piti, la mariquita, era un bichito común, una pequeña mariquita. Caminaba por la hierba, jugaba al escondite con sus hermanos y paseaba con su papá y su mamá sobre muchos tipos de flores y hermosas plantas. Piti era una pequeña mariquita dulce y feliz. Un día, cuando Piti tenía casi 3 años, salió a pasear y llegó a un pequeño charco de agua. Curiosa, miró dentro del charco y... ¡oh! Al verse ella misma reflejada, Piti se asustó y salió corriendo. Pero unos minutos más tarde, regresó y volvió a mirar. ¿Quién la estaba mirando desde el agua? Era ella misma, Piti, la pequeña mariquita. ¿Pero qué es eso? ¿Qué estaba viendo en su espalda? Piti miró y no podía creerlo. En su espalda había puntitos de colores. Un montón de puntitos de colores. Puntitos amarillos, azules, violetas, rosas. Y también puntitos blancos, verdes, naranjas, dorados. Pero ella no tenía ningún puntito de color negro. Se lo voy a joder. ¡Esto no puede ser verdad! Gritó Piti en voz alta. Se lo voy a joder. ¡Esto no puede ser verdad! Todas las mariquitas que conocía, su mamá, su papá, sus amigas y todas las otras mariquitas, tenían solamente puntitos negros en su espalda. ¿Y ella? Ella tenía puntitos de colores. Piti se echó a llorar. La mamá mariquita corrió hacia ella. Piti, no, mi pequeña, ¿por qué lloras? Tengo puntitos de colores. Piti lloraba y se abrazaba fuertemente a su mamá. Lo sé, mi amor, dijo su mamá. Son muy bonitas. Nadie tiene manchas de colores, dijo Piti llorando. Tú las tienes, contestó su mamá. Por eso eres tan hermosa y especial. No quiero ser especial. Quiero ser como todos. Quiero puntitos negros, dijo Piti con cara triste. El padre, que vio a Piti triste y preocupada, cogió jabón y un cepillo y juntos trataron de quitar las manchas de colores de su espalda. Frotaron y frotaron, cepillaron y lavaron, pero nada ayudó. Los colores solo se hacían más limpios y brillantes. La mamá pensó qué podrían hacer, pensó y pensó, y finalmente trajo pintura negra para lentamente pintar todas las manchas de la espalda de Piti hasta no dejar ninguna de color. ¡Yupi! Gritó Piti alegre y salió a pasear por el vecindario para mostrar a todos sus manchas negras y sentirse como una más. Y de repente empezó a llover. Las gotas iban mojando y la pintura negra se iba deshaciendo. Las hermosas manchas de color aparecieron de nuevo. Ahora Piti se sentía muy triste y desdichada. Ninguna otra mariquita tiene puntitos de colores, pensó Piti. No conozco a nadie que tenga puntitos de colores que pueda ser mi amigo. ¿Qué puedo hacer? Ella pensó y pensó. Y finalmente decidió: me iré a buscar un amigo con puntitos de colores. Y eso hizo. Piti fue por los grandes prados a buscar un amigo con puntitos de colores. Caminó y caminó, hasta que encontró un saltamontes marrón saltando entre la hierba. ¡Saltamontes, saltamontes! Tal vez tú conoces algún saltamontes con puntitos de colores. No, pequeña, todos nosotros somos marrones. Piti continuó su camino y encontró una serpiente arrastrándose por el suelo. ¡Serpiente, serpiente! Tal vez tú conoces alguna serpiente con puntitos de colores. No, nosotras tenemos muchos colores y algunas veces tenemos anillos y círculos, pero no tenemos puntitos de colores.
Piti continuó buscando y encontró un lagarto verde caminando por el campo. ¡Lagarto, lagarto! Tal vez tú conoces algún lagarto con puntitos de colores. No. Algunos somos marrones, verdes e incluso amarillos, pero ninguno tenemos puntitos. Piti se sentó en el inmenso campo, triste y sola. ¿Quién podría ser su amiga? ¿Una amiga con puntitos de colores? Piti comenzó a llorar y de repente escuchó un suave y delicado sonido y una voz dulce que decía: ¿por qué estás llorando? Piti levantó la mirada y vio una mariposa. Shalom. Hola, dijo la mariposa con voz dulce. ¿Quién eres y por qué lloras? Me llamo Piti y estoy llorando por los puntitos que tengo en mi espalda. ¿A causa de tus hermosos puntitos?, preguntó la mariposa sorprendida. Sí, contestó Piti. Nadie tiene este tipo de puntitos. Yo tengo, respondió la mariposa. Y abrió lentamente sus alas. ¡Qué hermoso! Wow. Había muchos puntitos y de muchos colores en las alas de la mariposa. Como un arco iris entre las nubes, como un campo de flores. ¡Claro! Dijo Piti. ¡Tú eres una mariposa! ¿Y qué? Dijo la mariposa. Los puntitos son puntitos. Y los tuyos son muy bonitos. Piti comenzó a sonreír. Una pequeña sonrisa, pero estaba sonriendo. Quizá, después de todo, los puntitos de colores son bonitos. Tú eres muy bonita y hermosa. ¿Quieres ser mi amiga? ¡Sí! Respondió Piti con una gran sonrisa. Piti y la mariposa comenzaron a jugar por los grandes prados. Jugaron, rieron y volaron juntas por el aire hasta que se cansaron y llegó la hora de volver a casa. ¿Quieres que nos veamos mañana otra vez? Preguntó Piti. ¡Claro que sí! Y desde entonces, Piti juega con la mariposa. La mariposa juega con Piti. Han llegado a hacerse amigas inseparables. Thank you.